Bueno, ahora sí, con Juan Carlos Guzmán, primera llamada. Señor presidente, señor presidente, buen día. Carlos Guzmán de ABA Noticias de 4 Media Telecomunicaciones de Veracruz. Dos temas y una queja muy rápida porque tengo que salir corriendo con la jefa de gobierno. Tengo evento con la jefa de gobierno en Iztacalco. Rápidamente, si nos puede dar su opinión sobre el tema del caso Lozoya. Ayer se difundieron nuevos audios en los cuales supuestamente el fiscal Alejandro Gertz estaría obligando, combinando al papá de Emilio Lozoya a cambiar de defensor de inicio. Señor presidente, muchísimas gracias. Pues no tengo opinión sobre eso, porque es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. Es un asunto que está viendo la fiscalía y hay pues mucha confrontación, participan abogados y no me quiero meter en eso. Solo repetir que le tengo confianza al fiscal. ¿Mande? No, es que yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya testigos protegidos. Acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante pues es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño. Eso corresponde a la fiscalía y a los jueces, pero si se roban dinero del presupuesto o cometen ilícitos que afectan la vida pública y se van a litigios y pueden estar en la cárcel un tiempo y luego salen y hasta se les devuelve el dinero, porque así era antes. Nada más recuerden algunos casos sonados, muy sonados, que sí estuvieron en la cárcel. No es lo más agradable estar en la cárcel, ¿no? Pero después de que estuvieron en la cárcel, les regresaron todo el dinero por influyentismo. Se vale que devuelvan dinero y que eso, claro, que eso les ayude. Así lo hacen en Estados Unidos. Primero, a ver, devuelvan. Si por eso creamos el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, porque antes eran decomisos y se anunciaba de que se obtenían residencias y joyas y carros de lujo. ¿Se acuerdan el caso de un ciudadano chino-mexicano? ¿Quién le llegó? Tenía cerros de dólares. Hubo hasta una entrevista famosa, no sé cómo era, que le hicieron, y que cuando lo amenazaron, supuestamente, dijo, o cooperas o cuello. Entonces, luego no se informó bien sobre el dinero y eran creo que 200, 300 millones de dólares. No se hizo una investigación y apenas se logró rescatar una casa que se vendió y se le entregó el dinero a los deportistas, creo que en el 2019. Pero es importante recuperar el dinero. Señor presidente, como la candidata de Morena, San Luis Potosí, a la gubernatura, que fue detenida y se la pasó 2 meses en el hospital, regresó 22 millones de pesos y salió pues muy fuerte caminando. Pues sí, debería de, además de eso, pues castigarse. Pero antes ni los 22 millones. Y a mí me importa mucho el que se devuelva el dinero, que es del pueblo. No ha regresado el dinero y tampoco ofreció pruebas para culpar a otros. Pero todavía no sale, ¿no? Pero, ¿o ya salió? No, confíe que lo hará. Yo sí, no pueden liberarlo si no repara el daño. Yo les platiqué aquí de un caso de una empresa petrolera famosa que entregó sobornos. Fue denunciado como Odebrecht en Estados Unidos y allá devolvió dinero y en sus declaraciones planteó que había sobornado a funcionarios de Pemex en este gobierno. Entonces nos enteramos, se dio a conocer y dijimos, pues vamos a presentar una denuncia. Nos buscaron para devolvernos el dinero, pero no querían que se supieran los nombres de los funcionarios. Y dijimos, no, no hay acuerdo. Primero los nombres y luego la reparación del daño. Y ahora sí ya dieron a conocer los nombres hace poco, porque mantuvimos la denuncia, la mantenemos. Y es una empresa famosa, porque así era. Veían a México como tierra de conquista. Hasta en los países con más ética empresarial se veía a México como botín. Ya no hablemos de países en donde las empresas no tienen ninguna ética, ninguna limitación moral. Esos
se metían hasta la cocina, hasta contrataban a los altos funcionarios públicos, a los más elevados, los convertían en sus empleados. Así era. Entonces, en este caso, yo no veo mal que haya arreglos para que informen. A ver, ¿cuánto diste? ¿A quién le diste? ¿De cuánto fue el de Falco? Y las autoridades que hagan la investigación y se fijen los topes de lo que tienen que pagar para reparar el daño. Lo que hizo el señor Ancira, que aceptó devolver 200 millones de dólares, lleva como 75 millones o 100, no tengo la información, ya devueltos. Y los abogados, porque ese era un grupo también muy especial, se anunciaban en las revistas, esas famosas y frívolas, salían con trajes impecables, bien, bien, bien arreglados. Y sus notas eran: no tengo a ninguno de mis clientes en la cárcel. Pues, ¿cómo iban a tener a sus clientes en la cárcel si no era delito grave la corrupción? Y tenían una red de componendas y de complicidades. Eso ya no hay, o lo han visto ustedes. Habían unos famosos. Todo esto lo digo por los jóvenes. Y ojalá y los maestros en la prepa, en la universidad, sobre todo en las carreras que tienen que ver con ciencia social o con la ciencia social, traten estos temas, porque realmente estamos viviendo tiempos de transformación, de cambio. Leí una síntesis, leí una transcripción de una conversación entre el fiscal y el papá del señor Lozoya. Esa es la de ayer. ¿Esa es? Esa es la de ayer, justamente. La de ayer. ¿Hay otra nueva? No, esa es la reciente, la que ustedes... Ah, esa es la que leí. Es esa. ¿Sí? Sí, pero ya con eso, como dijo el del machetazo, sí. Ya con eso tengo. No, mi trabajo es atender todo. Por ejemplo, yo cuando fui jefe de gobierno le decía yo al procurador, un gran abogado, Bernardo Batis, todo lo que tiene que ver con dinero hay que mandarlo al Poder Judicial Civil. Pleitos de herencia, porque tremendos, los pleitos por dinero arriba, incluso de familias, de pena ajena. Por eso digo que el dinero es como el diablo, o como la mamá del diablo, o el papá del diablo, enferma a la gente. No estaba equivocado cuando Hidalgo le dijo a los que lo estaban juzgando, el único Dios de ustedes es el dinero. Entonces le decía yo, no, esta es procuración de justicia, pero para todo el pueblo. No, solo las tranzas de los de arriba, porque era muy común querer convertir asuntos civiles en penales. ¿Y saben por qué? Porque cuando es un asunto civil, se va a un juzgado y tarda. Cuando es un asunto penal, aunque no debiera hacerlo, pero por el influyentismo, convierten el asunto civil en penal y va a la orden de aprehensión y detienen a la persona, y como ya está detenida, pues entonces sí, cobran rápido. Y los abogados, con la influencia que hacen esa maniobra, reciben muchísimo dinero. Una vez nos descuidamos y uno de estos abogados, famosísimos, hizo una operación así de convertir un asunto civil en penal y se ganó como 1,000,000,000 pesos. El abogado. Ese es otro asunto. Los jueces, y no generalizo, magistrados, ministros, no generalizo. Incluso reconozco que hay muchos jueces no solo honestos, valientes. Porque imagínense juzgar a capos. Sin embargo, hay otros que son trácalas. Pero hay muchos jueces valientes y honestos, magistrados, ministros, como en todo. Pero sí está muy penetrado el Poder Judicial. Sin embargo, no podemos generalizar, porque sí hay gente honesta, íntegra y valiente. Nosotros le damos protección a jueces, pero de todas maneras, yo le tengo confianza al fiscal. Ya nos vamos. Muy rápido, presidente. ¿Qué? Espérame. ¿Te quedas para mañana? El lunes. Lunes. Sí, ahí terminas. Ok, sí, está bien. Es que me están esperando, la verdad. Y se queda Judith y Arturo. Sí, que la pasen bien. Sí. Mira.